Gracias, gracias Amado, gracias Francia, a todo el equipo de producción, gracias a la gente que nos está viendo en vivo ahora a través de Telenor Canal 10 y a los que nos van a ver ahorita en las redes sociales. Miren, el tema que voy a tratar ahora, quiero deslindarlo. Primero, no es personal. Ojo a las personas que van, que voy a mencionar, que lo tengo que mencionar porque hay que mencionarlo. No es personal. Ojo, esto no tiene que ver nada con partido. Voy a hablar específicamente de lo que debe ser. Resulta que en la provincia de Duarte, de manera específica, hay unos nombramientos, hay unas recomendaciones para nombramiento que realmente no han caído bien en la población. ¿Por qué? Porque no representan de manera específica al sector para el cual fueron recomendados. Y voy a iniciar con la parte de salud pública. Hubo una queja de un grupo del sector salud que apoyó a Luis Abinader dentro del PRM, una queja de médicos con amplia trayectoria, de médicos con vasto conocimiento de la medicina, con médicos especializados en el área de la medicina. En todas las ramas. Por ejemplo, cabe destacar que quienes estuvieron dirigiendo aquí la salud, por ejemplo, en el Servicio Nacional de Salud, estamos hablando del doctor Ángel Federico Garabot. Nadie puede poner en duda aquí la trayectoria en materia de medicina del doctor Ángel Federico Garabot. Es médico, pediatra, perinatólogo y además venólogo. Yo vi una acción del doctor Ángel Federico Garabot con una hija mía que a mí realmente me impresionó. Fue un momento, son especialistas en venas, Israel. Yo vi una acción de Ángel Federico Garabot en un momento que a una de mis hijas, una que es prematura, nadie le encontraba sangre, nadie. Y Garabot dijo, vamos a resolver ese problema ahora mismo. Y le sacó sangre a mi hija de un lugar que yo nunca me imaginaba que de ahí se podía sacar sangre. Me dijo, sé fuerte, me dijo, porque lo que tú vas a ver es algo... Yo casi me desmayo. Yo casi me desmayo porque era mi hija y caramba. Pero hablar de Ángel Federico Garabot, un hombre de muchísima experiencia en el área de la medicina, un hombre de una responsabilidad, si se quiere... incalculable, porque cuando lo pusieron ahí, yo recuerdo como ahora que se buscó muchísimo lío, porque cuando fue a revisar en el hospital San Vicente Paul, había muchísimos ahí médicos nombrados que no iban que no cumplían con su deber, cirujanos incluso, más de 13 cirujanos supuestamente nombrados ahí que no iban, no todos, por lo menos la mayoría no iba a cumplir con su función. Y eso fue una lucha constante del doctor. Pero no solamente eso, sino que la provincial de salud, quien estaba ahí era un neumólogo. Sí, doctor Ramón Morissette, neumólogo. Pero ¿qué resulta? El nombramiento... Infectólogo también. ¿Cómo? Infectólogo. Sí, infectólogo. Como ahora en el gobierno de Luis Abinader se nombra como director provincial de salud a nuestro amigo, que por eso decía que no es personal, Luis Rosario Socías. Luis Rosario Socías es odontólogo. Pero, y con esto quiero yo emplazar a Luis, que esto quizá él lo va a ver muy personal, que según nuestra fuente, él no es odontólogo realmente. A él le conviene aclararlo. Qué bueno que lo aclare. Según nuestra fuente, ¿cómo? Luis Rosario no es odontólogo, es lo que supuestamente es técnico. Y lo voy a dejar a la duda para que él lo aclare. Entonces, es una falta de respeto, a la clase médica, a la clase profesional médica de la región y del país, que se coloque a una persona que no esté calificada, independientemente del talento que tenga Luis, lo que sea, pero una gente que no sea por lo menos médico general, no debe estar ocupando un cargo como es el de la Provincial de Salud, donde hay tantos médicos dentro del PRM con especialidades. No una, varias. Así que nosotros le estamos haciendo este llamado. Primero a Luis, a que aclare eso,
porque la información que tenemos es de que él no es odontólogo, que ni siquiera tiene ese cuarto, que lo que es técnico dental, es la información que yo tengo. Y con esto no quiero, ¿verdad?, faltarle respeto ni a él ni a su familia. Simplemente estoy haciendo eco de una información que nos ha llegado y queremos que él, como director provincial de salud, lo aclare. Lo aclare. Y en el caso de que sea cierto, él mismo, por respeto a la clase médica de la región, debería renunciar a ese cargo. E irse para otro cargo que él sí pudiera desempeñar sin que exista la necesidad de que hayan especialistas ahí. Debería ser un especialista porque se le falta respeto a la clase médica de la República Dominicana colocando a una gente que no esté especializada. Es como que, ya lo decía Amado, vaya un mecánico como Procurador General de la República. Los abogados inmediatamente vamos a reaccionar. Inmediatamente vamos a reaccionar o que se nombre como juez. Claro que para eso hay, ¿verdad?, un procedimiento que coloquen como juez a un chiripero. O sea, vamos a poner el país de cabeza. Así que atención, Luis Rosario Socías, le estoy dando el beneficio de la duda para que usted aclare eso. Si es cierto que usted tiene, pero aún así, siendo odontólogo, no creo que sea la persona idónea para dirigir el sistema de salud de la provincia de Duarte. Entiendo que no, que pudieron colocarlo en otro lugar. Así que esa crítica quiero hacerle. Y más en medio de la situación, claro, en que se encuentra la República Dominicana y el mundo. En medio de una pandemia. Exacto, se necesita un especialista, una gente que sepa para dónde debe enrumbarse la medicina local. Claro. Fíjate que esta señora Valerie mantuvo el barco a buen ritmo. Sí, pero Valerie es epidemióloga. Exactamente. Es especialista en el área. Sí, pero claro, igual que lo era por Morissette. Eso que te lo estoy diciendo. Porque ella igual, es una especialista. Claro, igual que lo era Morissette, que lamentablemente se contagió, pero que es epidemiólogo y que sabemos que estaba trabajando de manera constante y teniendo lamentablemente contacto directo, como lo hizo el ministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas, que hay que felicitarlo, porque yo me había encontrado con ministros guapos, pero hasta ahí, o sea, ahí se paran las aguas. Ese ministro, con la salud que tiene, o sea, me refiero con la edad que tiene, ir a cada punto, él mismo, personalmente, a resolver los problemas, eso hay que destacarlo. Si se es sea justo, usted del partido que sea. Si se es justo, hay claro. que hacerle un reconocimiento a Cárdenas. No, y además, todos los días dándole la cara a la prensa. Sí. Todos los días, enfrentándose a la pregunta de la prensa, sí. en gran parte capciosa. Es meritorio el hombre. Todos los días ahí. O sea, que eso hay que felicitarlo. Pero no podemos nosotros, como medio de comunicación, dejar pasar esto de que se coloque primero a un odontólogo en un puesto que se requiere a un especialista que pudiera dar mejores resultados y en consecuencia, atención doctor Luis, la información que tenemos y por eso le dejamos el espacio para que usted lo aclare, tiene el derecho de que tampoco sea realmente médico odontólogo, sino que supuestamente es técnico dental y eso es peligroso porque se cualquieriza y se le da una puñalada trapera al sistema de salud de la República Dominicana y se le falta el respeto a los profesionales de la salud. Por otro lado, pero en ese mismo orden, en educación, como director regional de educación, se ha sonado el nombre de otro amigo mío, ojo, esto no es personal, que supuestamente, ¿de qué tú te ríes? Porque, ¿de qué se ríe? Supuestamente va a ser colocado como director regional de educación, pero que no es licenciado en educación. De hecho, tengo la información que no es licenciado, lamentablemente, en nada. Entonces, no es correcto, me estoy refiriendo a nuestro amigo Alberto Durán, a quien también le doy el beneficio de la duda para que él aclare esa situación. Según tenemos la información, nuestro amigo Alberto Durán no es licenciado en educación. ¿Cómo vamos a colocar a una gente que no tiene una carrera en el área de educación a dirigir a expertos de la educación? Aquí yo tengo el Pacto Nacional para la Reforma Educativa de la República Dominicana 2014-2030. Mírala aquí, la tengo aquí. ¿Y qué dice ahí en su numeral 5.2? Dice, para el desarrollo de la carrera docente, vamos a leerlo, lea usted conmigo, dice un amigo pastor, busca su Biblia y lea conmigo. 5.2.1 dice, ampliar y fortalecer a partir del año 2014 la política de ingreso a la carrera docente
Me perdí aquí. La política de ingreso a la carrera docente que permita la incorporación al sistema educativo de profesionales de alta calidad. Lea bien. De alta calidad, exclusivamente a través de concursos de oposición para todas las posiciones docentes, sin excepción alguna. Todo nombramiento que no sea producto del concurso será invalidado y deberá ser revocado. Y esta parte es la que me preocupa. ¿Cómo es posible que se recomiende a una persona, que yo no tengo nada contra él, que no es ni siquiera licenciado en educación, para que dirija la regional de educación? Pero no solamente eso, según tengo información, fueron más allá todavía, sino que era director regional 07 de educación con rango de viceministro. Pero por Dios. ADP, ¿y tú qué haces? Sisto Gavín. ¿Qué tú haces, Sisto? A ti que te gusta tanto protestar y pelear. Yo quiero que Sisto Gavín responda a esa denuncia que yo estoy haciendo ahora aquí. Que me diga si es verdad, o que le digan a este pueblo si es verdad, que esa persona, nuestro amigo Alberto Durán, que está recomendado para dirigir la regional 07 de educación, no es licenciado en educación. Él debe, si se quiere revocar esa ¿qué me pregunta Francis? No, esa que recomendación. Si que por lo menos si se hizo habilitación docente, quizás es eso. La información que yo tengo. Porque yo hice habilitación docente. Mira, mi mamá es maestra. O fue maestra ya jubilada. Sí, pero por eso tú no puedes dirigir a porque la habilitación docente para impartir docencia. Para estamos impartir, hablando de un técnico especializado para el manejo de la educación. Pero quizás le están dando rango de técnico para dirigir la educación. Oye esto, Francis. Dime. Mi mamá, que comenzó a dar clases a los 19 años, ¿verdad? Porque antes lo nombraban, era cuando estaban estudiando, estaban en el bachillerato, y lo nombraban. A ella le exigieron en un momento de su vida que tenía que conseguir la licenciatura, que tenía que hacerse licenciada para poder seguir ejerciendo. Y mamá tiene un título colgado de la Universidad Nordestana que la acredita como licenciada en educación. Bien. Mi mamá. Pero a ellos, tengo la información, también le dijeron lo mismo, pero nunca lo hicieron. Entonces, ¿cómo es posible? En el caso de ser cierto esto, porque yo, ¿verdad? No, la información que tengo es de buena fuente, de que lo que tiene nuestro amigo Alberto Durán es un curso de karate. No te rías. Es un curso de karate con el cual entró al sistema. Porque estoy diciendo la información que tengo. Y repito, esto no es personal contra nadie. Lo que tenemos es que deslindar una cosa de la otra. ¿Cómo es posible que se pretenda mover de ahí a, por ejemplo, el caso de Mariel Santos, que hay que ver ese currículo? Usted le quita el partido, quítale el partido a Mariel Santos. Y usted tiene que ver el currículum de esa profesional. Yo le voy a leer brevemente. Ella es, déjame ver, licenciada en educación de la UCNE, graduada magna cum laude, posgrado en gestión administrativa, maestría en alta gerencia, maestría con doble titulación en alta dirección pública por el Instituto Universitario de la Investigación Ortega y Gasset de Madrid. Déjame ver. Dice aquí, especialista en supervisión y gestión de la calidad de la educación por el Instituto Superior Docente Salomé Ureña. Ha ganado 2 medallas. La Regional de Educación de aquí, 2 medallas ha ganado. 2 medallas. Tú no puedes bajar esa carrera. O sea, ¿cómo tú vas a quitar de ahí? Lo mínimo es mantener esa carrera. O tú mantienes la calidad, o le pones a alguien similar a ella con esa trayectoria, o la sube. Con un doctor en educación, por ejemplo. No le estoy quitando mérito a mi amigo Alberto Durán. No se lo estoy quitando. No, lo único... Espérate, es que no tiene mérito para esa función. Claro, eso no quiere decir que no tenga mérito como persona. No, porque no estamos tratando el tema personal. No. Pero para esa función no la tiene. Claro, es como que tú pongas, por ejemplo, a tú hacer una investigación criminal a un civilista, a los abogados, ¿verdad?
que normalmente los abogados siempre se van por una rama, se especializan en una rama. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, a mi izquierda, tenemos aquí a Amado José Rosa, quien es criminólogo. Sí. ¿Cómo tú pones, por ejemplo, a una persona que es especialista en derecho civil a hacer una investigación frente a él que sí está acreditado y capacitado para esa área de la investigación criminal? Oye, es tan así que yo particularmente, yo no sé calcular unas prestaciones laborales en materia laboral. Mira, y eso es una simpleza, pero tú no estás... Eso me dicen lo que saben, me dicen que es así, pero yo no sé calcular. Porque no estás directamente involucrado con esa parte. Exacto. Cuando te involucres, entonces es lo que digo, atención, el llamado a Luis Rosario Socías de la Dirección de Salud Pública. Nosotros le estamos dando el beneficio de la duda para que usted aclare la situación de que se dice que no es médico y eso es peligroso. Y también a nuestro amigo Alberto Durán, que aún no ha sido designado, pero hay una carta de recomendación al gobierno central para que sea él colocado ahí. De hecho, el propio partido lo ha avalado como así, que será la persona. Al parecer, el PRM cuenta con una militancia muy grande, lo gano a todos, pero posee muy pocos profesionales para la candidata. Tú no vas a decir a mí que en el PRM no hay maestro con maestría y con especialidad. Claro que lo hay. Claro. Pareciera que para los vistos como posibles aspirantes, no le son de su agrado. Son de la línea de su grupo, son grupos. Vamos a una llamada telefónica que tenemos. Adelante, buenos días. Buenos días. Oye, Jan, que pongan hasta ti que te pongan, o a amigo mío, a cualquiera, menos a esa fejerita de Mariel. Mariel no tiene la gente. Mariel no sabe hablar con la gente, los profesores. No, pero un momentito, señora. Ella no está propuesta. Es que esto no es personal. Una cosa es que Mariel le caiga bien o mal a usted. Y otra cosa es su trayectoria. Y otra cosa es su preparación. Claro. Usted no puede jugar con eso. El que está preparado, está preparado. Y eso fue lo que utilizó el gobierno actual ahora, hace unos días, para justificar el nombramiento de unos jóvenes que yo estoy de acuerdo con que lo nombraran, porque estaban preparados. Entonces, es a través de la meritocracia. Entonces, cuando usted compara, por ejemplo, a Mariel, yo no la estoy defendiendo a ella. Estoy diciendo que si tú tienes una persona de la calidad de Mariel Santos ahí, ¿cómo tú le vas a bajar la calidad del sistema educativo en ese aspecto? ¿Cómo tú se la vas a bajar? Tiene que o igualarla o subirla. Porque, ¿de qué estamos hablando? El país aceptó a la hija de Atuey en la posición que le nombraron en medio ambiente por su condición, claro, por su calidad profesional. Entonces ahora tú no me puedes poner a un karateca a dirigir. ¿Verdad? Pero es verdad, yo me lo imagino. No, porque está bien, quizás le entró al sistema educativo como, ¿verdad? Como profesor de educación física y está bien. Ahora, para tú dirigir eso, por lo menos tú tienes que tener la calidad. Imagínate tú. Hay mucha. Y la calidad te la dan los estudios, No es el canchancheo de vaina de ADP y porque tú eres dirigente del servicio. Cito Gavín, respondan a eso. Bueno, señores. Así es. Yo les quiero recordar, antes de que vayamos al feedback con nuestros amables televidentes,